feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Hola, hola, bueno, nosotros aquí vamos llegando a Minneapolis, entonces, ahorita son las 9 de la noche y la conexión va a estar hasta mañana en la mañanita. Ahorita nos vamos a ir a un hotel, que nos vamos a quedar hoy en un hotel para descansar unas horas, aunque sea unas 6 horas, vamos, y dormimos y nos regresamos. Y pues ya les voy a enseñar la larga travesía. Esta es a mí. Bueno, este es el aeropuerto de Minneapolis. Miren, aquí ya estamos aquí en este aeropuerto. Ahora vamos a buscar las maletas para irnos al hotel. Bien cansados. Lo que nos falta. Vamos ni a mitad. Daquele. Bueno, pues aquí vamos llegando al hotel. Miren, qué bonito. Yo creo que esta muchacha está. Bueno, pues aquí vamos llegando al cuarto, que es donde nos vamos a descansar una noche y nos vamos a ir como a las 6 de la mañana al aeropuerto. Y ahorita ya son las 11 de la noche, así es que nada más vamos a dormir unas cuantas horas, a bañarnos y a descansar. Bueno, miren, nosotros aquí desayunando. Voy a meter mi plato. Mira qué rico. Caleb nomás que es un granola. Sammy. Y mi marido. Bueno, aquí ya estamos comiendo. Ahorita yo voy a traer. Y pues aquí en este restaurante, ahí es donde está nuestro gate. Aquí haciendo mi make-up. Mi marido ya comió. Bueno, aquí vamos llegando al hotel. Ahorita vamos a buscar aquí el número del cuarto. Ya vamos, nos dieron. Ay, no les puedo grabar mucho porque con estas maletas y todo, no crean que puedo mucho. Ay, perdonen la humedad, aquí las voy a marear un poco, espérenme.
Espérame que no puedo. Perdón, después. Ok, ahora sí, ya les puedo grabar un poco más porque ya dejé una bolsa. 701, ok, esta es. Bueno, aquí se tiene que poner la llave para que funcione, pero no me acuerdo dónde. Aquí. Ya. Miren, este es el cuarto. Está bonito, miren, Tiene 4 camas, una cama para cada uno, sillón, la cama de Samantha, de Caleb, la mía y la de mi marido. Ya nos divorciaron, ve. Nos dieron una cama para cada uno. Miren. Y aquí está el baño. Wow. Está bonito. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, no les puedo grabar mucho cuando veníamos en el camino porque pues las maletas, todo, miren. Llegué, miren qué roja, cómo me irritó todas las maletas y todo. So, llegué muerta en el camino. Ahorita vamos a ir a comer. Este lugar, la otra vez que vinimos, les muestro así. Nos encantó este lugar, entonces ahora vamos a ir. Y ahora nos queda en mero enfrente del hotel. Ahorita vamos a enseñar. Saliendo ahí está ese lugar. Fue nuestro favorito la otra vez que vinimos, entonces pues ahorita vamos a ir a cenar ahí. Llegamos aquí como a las 4 y algo de la tarde. So, vamos llegando al hotel y ahorita son las 6 de la tarde. Entonces ya vamos a ir a cenar y pues al ratito les pongo algo por ahí. Miren, para masajear los pies. Bueno, déjenles enseño que sin querer queriendo, bueno, si vimos el mapa, hoy está nuestro lugar favorito, que es este de aquí de la esquina. Este es nuestro lugar favorito para comer ramen. Está chiquitito, pero está muy, muy rico. Miren, este es el lugar. Sí, ahí era donde veníamos. Aquí está. No, yo aquí. Miren qué rico. Este es aquí la miso soup. Esta es miso spicy soup. Está súper rica. No se distingue, pero los platos son grandísimos. Aquí estamos en una mesita que parece de Snow White con los enanitos Blancanieves. Miren qué bonito se mira aquí, apenas está anocheciendo, pues como les digo, hoy es nuestro primer día. Andamos por aquí. Acabamos de comer, la comida estuvo rica. Miren, qué bonito se ve. Ahorita vamos a ir a una tiendita, vamos a buscar un 7-Eleven o algo. Para llevar aguas al cuarto. Y bueno, pues les digo, hoy no vamos a hacer mucho porque ahorita pues ya casi va a oscurecer, ya estamos cansados del viaje, aunque nos tocó dormir a gusto en el camino, pero de todas maneras pues no es lo mismo. De todas maneras no es lo mismo, estamos cansados. Vamos a agarrar ahorita algo que necesitemos, vamos a ir a esta market. Vamos a agarrar algo que necesitemos, que son como aguas, un que otro snack o algo así, entonces... Les está enseñando por aquí. Vamos a la tiendita. Si me dejan grabar aquí, a lo mejor me dicen que no. No sé. Voy a enseñar aquí. Mira que tienen como los 7-Eleven. Mucha comida. Bueno, vamos a ver qué agarramos. Era vasos con hielo. ¿Para qué será? Ay, me enchilé que comí esa sopa picosa. Bueno, vamos a comprar. I'm sorry. Vamos a comprar aquí alguito. Okay. Mira, aquí andamos viendo los panes de aquí. Son bien ricos. Allá hay una tienda en Vegas que venden panes de aquí. ¿Verdad? La tienda de Japón. Y venden muchas cosas que venden aquí. A mí me encanta este tipo de pan. Pero ¿cuál es el que me compran cuando van allá a la tienda allá en Las Vegas? Como estos, honeycomb. Honey. Como con canela, ¿no? Sin moneda.
Yours is well, pure they're honey. Different versions. Some have chocolate, some yeah. caramel. The one I get over there, but they don't have the version of it, and it's the chocolate one. Mira, esto, se mira bueno. Is red meat. Oh. Bueno, vamos a... Mira, aquí venden de... Hay muchas cosas de comidas así como diferentes, pues no, no es que sean raras, es que pues para nosotros es diferente. Ah, pero yo ahorita no quiero. Gracias, mañana. Sí, para hoy no. Sí, para mañana. Mira, venden aquí ya todo así que nada más se calienta. Venden muchas cosas diferentes, así como little snacks. Pero pues son cosas que uno no come, entonces. No es que sean raras, sino que... Caleb, ¿qué hablan? Better view, pero pues no se ve nada. You know it's looking embarrassing. Ay, da que ojos traigo de chinch. Like half, that's normal here in Japan. That's like pero es. Y ahí vamos a aguas para el cuarto. No sodas, tenemos que hidratarnos. Este. ¿Cómo se llama? Oh, sí, es su cultura de ellos.